Good morning, teacher. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Good afternoon, teacher. good Good afternoon. afternoon, teacher. Justin, ese no es tu nombre. Sí, se me olvidó. Se Bueno, olvidó. salga y me ingréselo. Afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Good teacher. afternoon, good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Solange, ese no es tu nombre. Uy, ya lo cambié. Ah, ¿por qué tengo cámaras apagadas? ¿Por qué será? Si ya las reglas se dijeron claras. Teacher, tengo Yes. algo que decirle. Dígame. Mire. Me puse lento, ni modo. Ay, ya, a ti te pasa cada cosa. Me puse lento. Pero te gustan. Ah, bueno, eso es lo bueno que te gusten. ¿Sabes lo peor de que tengo a un niño capturado abajo del escritorio? Tengo a alguien. ¿Cómo así? Déjalo libre. Teacher. No Pregúntale. me pude conectar porque estaba bien ocupada con mis clases de proyecto. Y tuvimos examen, Brittany. ¿Sabías? Sí, tuvimos examen. Una pregunta. Sí, disponible. ¿Qué nos va a dar hoy día? Una clase nueva, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber? Porque tengo niños con las cámaras apagadas. Solo preguntaba, profe. Hoy vamos Pero a hacer ya me voy a igualar plurales. todas las tareas. Esperemos que sí, Brittany. Ok. Tengo la. Ah, bueno, suspendo entonces de una vez. Con los niños que tengan la cámara apagada. Voy a anotarlos de una vez en la lista porque no puedo estar acá tipo diciendo que enciendan las cámaras. ¿Qué pasa? Sí, ya tengo encendida la cámara, perdón, es que la apagué porque tuve que pero ya pues. Alright. No sé qué hace Mateo, Perla y Fausto y Ángeles con la cámara apagada. No entiendo. ¿Qué esconden? Bueno. Voy a timbrar al Mauricio. No sé más. All ¿Sabe right, qué? let's go. Déjeme, soy donde. Let's go. What day is it today? Monday. ¿Cómo? Monday. Ah, Monday. es que escuché Sunday. ¿Cómo que Sunday? Teacher, una pregunta. Yeah. Yes. Teacher, los que no hicieron examen, ¿qué pasa con los que no hicieron examen? Tienen que presentarlo en otro momento. Ok. You said Monday, all right. What about the month? March. The date. 27. 27. And the year? 2023. What's the weather like today? It's partly cloudy. It's partly cloudy, yes. It's partly. Teacher, ahí dice 2022, ahí dice. I'm sorry, 2020. Digo, 2020. I see. 2023. All right, let's see. Sorry. There you are. Copy the date. Finish the chair. All right. Finish teacher. Finish teacher. Okay. Finish teacher. Right. Finish teacher. Aunque teacher, una pregunta. ¿Podría ponerle yo acá Sony? ¿Por qué? Es que estaba justo y estaba lloviendo, pero ya salió el sol.
¿Pero está sunny o partly cloudy? Así está, mire. Ahí le dejo para que usted lo mire. También aquí está sunny. ¿Ah? También aquí está sunny. ¿Pero está sunny o partly cloudy? Porque hay una diferencia. Cloudy, cloudy. Está partly cloudy. Porque así es partly cloudy. Sunny, sunny todavía no. Profe, aquí está lloviendo. No, aquí ya está. Bueno, en poquito, queda poquito. All right. Copy the date. Y el dibujo, ustedes hacen el dibujo cuando hacen la fecha, me imagino, ¿no? Supongo, porque los que me dicen es porque hacen el dibujo. Yeah. Espero. I finished, teacher. All right. I finished, teacher. Okay. Finished, teacher. Right. Okay, today we're going to say, check, singular, do you know what is singular? Only one, singular es only one, solo uno, bien, plural is two or more, o más, bien, no puede haber uno porque es singular. Uno es singular, dos o más. Dicen, podría ser two or more people. No, porque imagínate, tiene que ser de todo, no solo de people. Ok, teacher. Ok, vamos a ver eso hoy. Most, at, es. A la mayoría de los plurales le agregamos es. For example, a car. Repeat, a car. A car. A car. Cars. Cars. An apple, repeat, an apple. An apple. An apple. An apple. Two apples. Two apples. Ajá, chicos, silencio por allí. Le agregamos al plural. Yes. Entonces continuamos por acá. Ending in CH, SH, S, O, or X, we have to add ES. A los que terminan en estas letras que tenemos acá, se le suman la S. Exactamente. Yes. For example, a tomato. Repeat, a tomato. A tomato. A tomato. Four tomatoes. Four tomatoes. ¿Sí ven? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes. Teacher, estoy recogiendo algo que se me cayó. Okay. A tomato. A box. ¿Saben qué es a box? Una caja. Sí, una caja. Caja. A box. Caja. Five boxes. Repeat, five boxes. Five boxes. Yes or not? Yes. Good. Then we have... Ending in consonant plus. ¿Quién está rayando la pantalla? Por Dios. Que tiene con nombre K. Chicos, no rayen la pantalla. Interrumpimos la clase. Ending in consonant plus Y. Eliminate Y. ¿Quién está cantando? Consonant plus Y. Eliminate Y. And
en at y añadimos ies. O sea, tenemos que eliminar ending in consonant plus y. Yes. Eliminate y en at ies. ¿Cómo te dicen? No entiendo. Todavía no he puesto los ejemplos, Tiago. All right. So, a baby. ¿Bien? A baby. A baby, miren, termina en consonant plus y. Consonant plus y. Termina en y, precede una consonante. Entonces, eso quiere decir a baby. Va a poner six babies. ¿Y qué le pasaba? Le quitamos la Y, ¿verdad? ¿Y qué le agregábamos? Yes. Yes. Ok, muy bien. Yes. Muy bien. Entonces quedaría yes. Así. ¿Ahora sí? Ok, then we have. Vamos a poner otro ejemplo. A city. Repeat, a city. A city. A city. ¿En qué termina a city? En y qué tenemos que hacer? Cambiar a ies. Añadir ies. Muy bien. Quedaría seven cities, right? Yes or no? Yes. Yeah. Okay, muy bien. All right, then we have ending. Este se parece, pero al Y, pero en este caso es con F. Ending in F. En este caso es con F y E y F. Bien. Ending in F en F y eliminating. Eliminating. And at. And. And at. ¿Qué están haciendo? Plurales. And at. Mira, aquí se me olvidó poner el green. And at. V y S. En este caso vamos a eliminar F y vamos a agregar V y S. Bien. Estamos aprendiendo cómo hacer plurales, Michael. Thank you, teacher. All right. So, then we have and at BES. Por ejemplo, wolf. ¿Saben qué es un wolf? No. Lobo. Lobo. Lobo, exactamente. Como el de la película. So, wolf. Termina en F. Le eliminamos a la F. ¿Y qué le ponemos? Wolves. Wolves. Repeat. Wolves. Queda en wolves. 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 Yes. Vamos a poner otro. Knife. ¿Saben qué es knife? No. Cuchillo. No. Cuchillo, sí, así es. Cuchillo de comida. Entonces ponemos. ¿Qué le vamos a quitar? La F. La F y la I. Miren, entonces tenemos que quitar estas dos. Ven, miren. La quitarle. F. Tenemos que quitarle estas dos. Bien, cualquiera que lo tenga. Entonces, ¿cómo quedaría? Knives. Repeat, knives. 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 No, no es así, no es knives. No, 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 es knives. Knives. Yes, knives. Yes. Yes or no? Yes. Yes. Vamos a copiar. El que te, copien con colores. Lo que está en color. Ya. Vamos a apagar los micrófonos y a copiar. All right. Finish teacher. A levantar la mano.
Teacher, si no tengo verde para copiar algunas frases, ¿puedo copiar con otro color? Gracias, teacher. Yes. All right. Finish, teacher. All right. Giovanni, todavía no he revisado esa parte. Cualquier cosa yo te aviso, pero todavía no he revisado eso. I finished it there. I finished, teacher. I finished, teacher. Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Ya nos vamos a ver qué tiene prendido. Copiando. I finished it. Finished it. All right. Teacher, una pregunta. Yes. O sea, en ese de la Y toca, si es que termina en Y, toca eliminarle y cambiarle por IES. Si termina en Y con una consonante atrás. Ah, ya. ¿Y el de la F es lo mismo? Sí, solo que en vez de Y es F y FI. Y no se le agrega IES. Perdón, ahí es y no se le agrega V y F. Ya. Gracias, teacher. All right. 4 minutes. I finished, teacher. I finished, teacher. Bien, levanten la mano, ya saben.
3 minutes. All right, let's continue. Let's continue. Teacher, déjeme para tomarle una foto y de ella pueda. No voy a borrar todavía, Monserrat, voy a continuar copiando. Bueno, gracias, teacher. All right. Now, irregular, irregular plurals, change. Hay unos plurales que cambian, es decir, que no siguen las reglas de los demás plurales. Ya vamos a ver. Por ejemplo, yo say, a man, repeat, a man. Two men. Es decir, no se dice two mans. Se dice two men. Se dice two men. ¿Ok? A woman. Repeat, a woman. A woman. A woman. A woman. Two women. Profe, lo que está copiando puede bajar un poco más abajo porque no se puede ver. Yo no se puede ver, Brittany. Es que a mí me estorba donde están mis compañeros y donde dice tal, ahí me estorba. ¿Qué te dice? Pero tienes que ponerlo bajito. Ya va. Tienes que ponerlo que no se ve. A ver, a woman, two women. A child, repeat, a child. A child. Two children. A person. ¿Quién está cantando? A person. A person. Olvidé cambiarles el nombre. Three. A persons. Four.
Five people. Five mouse. Six mice. Ratón se dice mouse, ratones se dice mice. Daniela, en este momento estás aquí. Goose es garza, por si acaso. Seven geese. Ven, Daniela. Bien. An octopus. ¿Saben qué es octopus? Pulpo. Muy bien. Pulpo. Octopi. Octopi. Yes. A tooth. ¿Saben qué es tooth? Cuando termine la clase, que termine. ¿Qué es tooth? Sabemos. Dientes. Nine teeth. A foot. Two feet. Dos pies. Y entonces aquí son never change. Algunos nunca cambian. ¿Bien? Por ejemplo, a fish. Three fish. A sheep. Four sheep. Or five sheep. Okay. Yes or no? Yes. O sea, dice que no cambia la palabra. Cambia la palabra totalmente. O sea, en un hombre, dos hombres. A man, two men. Una mujer, dos mujeres. A woman, two women. ¿Bien? Cambia totalmente. Y abajo exactamente, en los últimos de abajo, sí, no cambia para nada. Pero igual no siguen reglas. ¿Sí o no? Por eso. Yes. Okay. Yes, teacher. Mm-hmm. Very good. Okay, I'm taking the screen capture. Say hi. 1, 2, 3, 4, 5. Say hi. Profe, eso lo que estaba copiando no teníamos de copiar. Sí, pero en la siguiente parte de la clase.